histórica del servicio meteorológico, del que aquí encontrarán una cumplida historia, así como, y de esto sí que yo puedo dar fe, por la historia local de su ciudad. Dicho lo dicho, y para no cansarles, no me queda más que animarles a que lean el libro y a felicitar a sus autores por su excelente trabajo. Muchas gracias.